alumnos, vamos a desarrollar el último anexo de matemáticas que se titula Resolvemos problemas sobre ventas, ¿no? Vamos a hacerlo porque seguro que ustedes ya lo resolvieron. Solamente vamos a comparar, a cotejar los resultados, ¿no? Si está bien o está mal, vamos a observar el procedimiento. Dice, nuestra meta es resolver problemas que implican adición y multiplicación de números en situaciones cotidianas de ventas. Lee y resuelve el siguiente problema, ¿no? Cuatro hermanos, dice, venden hamburguesas grandes y pequeñas. Las cantidades de hamburguesas grandes y pequeñas vendidas en una tarde están registradas en la siguiente tabla. Acá tiene cantidad de hamburguesas vendidas. Juan vende 7 grandes, 3 pequeñas. Pedro 10 grandes, 5 pequeñas. José 6 grandes, 5 pequeñas. Carlos 10 grandes, 3 pequeñas. Cada hamburguesa grande la venden a 7 soles y cada hamburguesa pequeña a 5 soles. ¿Cuánto dinero juntaron en total por la venta de hamburguesas? Entonces, vamos a ver lo que nos dice, ellos nos plantean algunas formas de resolverlo. Pero dice, responde una pregunta, dice, ¿cuántas hamburguesas de cada tamaño vende cada hermano? ¿No? ¿Cuántas hamburguesas de cada tamaño venden cada hermano? Hamburguesas, cada hermano vende grandes 7, Pedro 10, José 6, Carlos 10. Eso es lo que tienen que ustedes responder. Pequeñas, donde Juan vende 3, Pedro 5, José 5 y Carlos 3. ¿Cuánto cuesta cada hamburguesa? La hamburguesa grande, ¿no? Hemos dicho que cuesta 7 soles y la pequeña 5 soles. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué nos pide responder el problema? ¿Qué nos están pidiendo? Es el total, cuánto dinero juntaron en total por la venta de las hamburguesas. Y en total, entre todos los hermanos y entre las grandes y las pequeñas. Dice, para resolver el problema te sugerimos los siguientes pasos. Primero, aquí obviamos la teoría, ¿no? Porque ustedes lo tienen. Dice, represente las hamburguesas que vendió cada hermano utilizando palitos, piedritas, chapitas u otro material similar así. Ellos ponen dos dibujitos, una chapa azul y una chapa amarilla. Pero yo no puedo utilizarlo, pero lo voy a poner las chapas acá, ¿no? En la pizarra. Entonces yo voy a utilizar los palitos, ¿ok? Juan dice que vendió 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y pequeñas 3. 1, 2, 3. Pedro 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y pequeñas 5. 1, 2, 3, 4, 5. José 6. Grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y pequeña, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Carlos, 10 grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 3 pequeñas. 1, 2, 3. Listo. ¿Ven? Ya lo representamos mediante palito. Dice, responde. ¿Cuántas hamburguesas grandes vendieron entre los cuatro hermanos? Los cuatro hermanos vendieron 33 hamburguesas grandes. Y otra pregunta por acá. ¿Cuántas hamburguesas pequeñas vendieron entre los cuatro hermanos?
Los cuatro hermanos vendieron 16 hamburguesas pequeñas. Lo que está en azul son las respuestas. ¿Ok? No se vayan a confundir. Segundo, dice, elige y resuelve la operación que permite calcular la cantidad de hamburguesas en cada caso. Explica por qué la elegiste. Entonces, dice que para calcular la cantidad de hamburguesas grandes, yo primeramente tengo que irme acá al cuadro. Y me dice 7, debe ser 7 más 10 más 6 más 10. Acá esto no corresponde, pero sí la segunda. Entonces, esta es la operación que debemos nosotros emplear. En la segunda dice, para calcular la cantidad de hamburguesas pequeñas, también nos vamos acá y es 3 más 5 más 5 más 3. Si observamos, nos da la primera. ¿Cierto? Listo. Eso es, corresponde a la suma. Dice, completa. Los cuatro hermanos vendieron 33 hamburguesas grandes. Y los cuatro hermanos vendieron 16 hamburguesas pequeñas en total. Si es el total, pues sumemos las grandes. 17, 27, 33. 10, 13, 16. ¿Ok? Está conforme. Y tercero, nos dice calcular la cantidad total de dinero que juntaron los hermanos por la venta de hamburguesas. Dice que el total de dinero por la venta de hamburguesas grandes es igual al total de hamburguesas grandes vendidas por el precio de cada hamburguesa grande. Acá no dice lo mismo, va a ser igual 7 más 10 más 6 más 10, porque estamos hablando de las hamburguesas grandes. ¿Por cuánto? Es decir, ¿cuánto vale, cuánto es su precio de las hamburguesas grandes? Es 7 soles. Y acá de nuevo nos dice lo mismo, total de dinero por la venta de hamburguesas grandes. Es igual, sumamos todo lo que está dentro del paréntesis, 10, 20, 27, 33. Por, ya lo llevamos acá, 7. Entonces, total del dinero por la venta de las hamburguesas grandes será 239. Ahora, vamos a ver el total de dinero por la venta de hamburguesas pequeñas. Es el mismo procedimiento, si ustedes se dan cuenta. Es igual al total de hamburguesas pequeñas vendidas por el precio de cada hamburguesa pequeña. Total de dinero por la venta de hamburguesas pequeñas, como habíamos visto antes, es 3 más 5 más 5 más 3. Eso es por el costo que de la hamburguesa pequeña, que es 5 soles. ¿Cierto? Entonces hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a sumar, sería 16 por 5. 30 más 3, 5, 8. Entonces el total de dinero por la venta de hamburguesa pequeña viene a ser 80 soles. Finalmente, dice, finalmente, responde la pregunta. ¿Cuánto dinero juntaron en total por la venta de hamburguesas? Los cuatro hermanos juntaron 231 soles por la venta de hamburguesas grandes y 80 soles por la venta de hamburguesas pequeñas. Y en total juntaron, sumado los dos, ¿no? Sería 311 soles.
Mírense la respuesta. Miren, qué sencillo. Si no es difícil, estamos haciendo operaciones de suma y multiplicación y todo lo dominamos, ¿no es cierto? Bien, vamos, dice, te planteamos un nuevo reto, otro problemita. Dice, los cuatro hermanos, además de hamburguesas, venden chicha morada en vasos grandes y pequeños. Las cantidades de vasos vendidos en una tarde se muestran en la siguiente tabla. Cantidad de vasos de chicha morada vendidos. Juan vende 8 vasos grandes, 4 pequeños. Pedro, 7 vasos grandes, 6 pequeños. José, 9 vasos grandes, 5 pequeños. Carlos, 6 vasos grandes, 7 vasos pequeños. Entonces, dice, total, cada vaso grande, ¿no? Y me pregunta, ¿cuántos vasos juntaron en total por la venta de chicha morada? Si acá nos da la referencia que cada vaso grande vale 3 soles y cada vaso pequeño 2 soles. Entonces digo, total de dinero por la venta de chicha morada, vasos grandes, sería, acá está, 8 más 7 más 9 más 6 por 3. Esto lo sumamos, sería 15, 21, sería 30, ¿no es cierto? Sería 30 por 3 soles que vale cada vaso grande. Total, 90 soles. Total de dinero por la venta de chicha morada, vaso pequeño o chico, ¿no? 10, 17, 22 por 2 soles que cuesta cada vaso pequeño. 2 por 2, 4, 2 por 2, 4. Y obtuvieron por la venta de chicha morada, por la venta de vaso pequeño, 44 soles. Entonces, nos preguntan al último, los cuatro hermanos juntaron por la venta de chicha morada, vaso grande, 90 soles. Por la venta de chicha morada, vaso grande, y 44 soles por la venta de chicha morada, vaso chico o pequeño. En total, juntaron, sumamos, ¿no? 4, 9 y 4, 13. Se juntaron 134 soles. De acuerdo a la pregunta que nos han hecho. Bien, muchachos, ahora ustedes ya pueden cotejar, pueden comparar la forma como lo hemos desarrollado, sobre todo la respuesta. Procedimientos hay muchos, ¿no? Pero nos guiamos del procedimiento que nos pide, ¿no?, los anexos de Yo Aprendo en Casa, como para hacerlos razonar un poco más. Nos hace pensar más y nos ayuda a que poco a poco seamos pues unos tromes desarrollando operaciones combinadas. ¿Sí? Entonces, muchachos, ahí tienen sus trabajos, esperando sus trabajitos que me manden a mi WhatsApp para poderlo pasar a mis evidencias a la computadora para que cualquier momento me pide el ministerio, ya está el listecito. Les vuelvo a recalcar, estén al día en sus trabajos. Después no te quiero ver caras largas de padres y alumnos. Yo desde cuando les vengo implorando que presenten sus trabajos, sobre todo al día. Ya estamos terminando el año. La verdad, sí les digo, hay muchos que se van a recuperación. Porque no,
han suspendido la entrega de sus trabajos, o entregan muy a destiempo o están muy atrasados. Si tienen la oportunidad de ponerse al día. Que tienen problemas, todos los tenemos, no solamente ustedes, yo también. Yo estaba enfermo y sigo enfermo, pero sin embargo, yo estoy cumpliendo con mis trabajos, con mandarles los videos, los trabajos de la pizarra, y esperando también alumnos, por favor, manden en su lista de útiles, les pedimos los plumones y las recargas, pero sin embargo, hay como 10, 12 que solamente han mandado, y el resto, por favor, ya no tengo ya plumones, recargas. Sigo esperando. Será hasta el día lunes con nuestra nueva clase, sin antes, día domingo, mandarle la nueva programación de la semana 34. Será hasta el lunes. Que tengan una bonita semana.